Buenas tardes a todos. El nombre de mi presentación es el aikido de la educación. Aikido es un arte marcial japonés en el cual se intenta utilizar la energía o el momento del contrincante para desarmarlo o para dirigir su agresión de una manera que podamos controlarlo, de una manera en la que no lo dañemos. Esto no tiene que ver nada con artes marciales, sino que tiene que ver con educación, pero creo que el concepto es interesante. Yo soy producto de la educación internacional. Ahí soy yo, <laughs> mucho más joven. Eh, yo soy de los guatemaltecos que tuvo que salir del país durante la guerra civil. Sin embargo, y gracias a, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, fui estudiante becario y conseguí alcanzar mi objetivo de ser físico. Ahora, intento pasar parte de mis conocimientos y mis ideales a mis estudiantes. En parte... Me interesa la educación responsable. ¿Qué es la educación responsable? Enseñar a los chicos con oportunidades, pero también que aprendan a que sus acciones van a tener repercusión en el mundo o en su comunidad. Enseño, les enseño a mis estudiantes a bucear, pero también les enseño a cuidar el medio ambiente, a hacer limpieza de playas, a, a preocuparse por las especies que están en peligro de extinción, como el tiburón. También hacemos eh, proyectos de eh, reforestación de manglares. Dentro de los proyectos que existen en mi escuela está el proyecto Camboya, en el cual los estudiantes pueden viajar a Camboya, que es un país en cierta manera como Guatemala, que sufrió mucho por una guerra civil. Eh, los estudiantes visitan una escuela y dentro de esta escuela ayudan a los estudiantes locales a construir, eh, construyen aulas, construyen pozos, eh, conviven con huérfanos y también cortan arroz. Y es una experiencia en el que aprenden a preocuparse por aquellas personas que no conocían y que de pronto conocen. Nosotros solo podemos preocuparnos por aquello que conocemos. Cuando yo llegué a Japón, una de mis sorpresas fue lo limpio que son las escuelas en Japón. Y me preguntaba, bueno, ¿qué clase de robots utilizan para limpiar las escuelas? Bueno, los robots resultaron ser los estudiantes, que no son robots para nada, sino que son estudiantes que están comprometidos y se sienten orgullosos de que su escuela esté limpia. En Japón se les enseña a los estudiantes valores, en vez de clases de educación religiosa, de cómo, de nuevo, sus acciones van a tener consecuencias en otros. También se les enseña a hacer, a, si ellos no tienen cuidado de lo que hacen, si rompen las reglas, si no tienen valores, eso va a tener una repercusión negativa en la sociedad. Creo que tenemos que pasar ahora a una educación que eduque a los estudiantes a tener un éxito profesional o personal, a una educación que les ayude a tener un éxito como comunidad, como nación o aún como especie. Los estudiantes que yo enseño tal vez son estudiantes afortunados, sin embargo, con el ser afortunado viene una responsabilidad, la responsabilidad de compartir. Creo que también eso se demuestra cuando los adultos muestren a los estudiantes. En Japón cada día cuando yo voy al trabajo en la bicicleta, veo mucha cantidad de personas de mayor edad que salen como voluntarios, haya lluvia, haya frío, haya sol, a cuidar que los estudiantes crucen la calle. Este es el señor Sakaguchi, que tiene 74 años y sin embargo sale con esa energía todos los días. Ayudar a los estudiantes y los apoya y les dice hoy tienes que esforzarte gámbaro gámbaro para mí realmente es emotivo y paso en la bicicleta y cada dos cuadras cada cuadra cada cruce importante hay uno o dos o tres voluntarios quisiera hablar también de tecnología es la segunda idea cuando llegué a Japón uno piensa bueno mucha tecnología no pero la tecnología tiene que ser una tecnología adecuada. En los eh, centros para niños, donde a veces eh, llevo a mi bebé, tienen muchas cosas para que los niños puedan jugar. Pero como pueden ver, no son cosas de plástico hechas con maquinaria. No, son hechas a mano. Lo importante es que los niños jueguen, que desarrollen sus, sus eh, habilidades motrices. Y para ello no se necesita gran tecnología. Con cajitas de leche, con pelotitas. Eh, con cosas simples se puede alcanzar el mismo objetivo que con cosas caras. Para mí lo importante es que los estudiantes aprendan haciendo. En mi vida personal nunca aprendí más de óptica como cuando yo hice mi propio telescopio. De esa manera realmente puse en práctica los principios que había aprendido en los libros. También es importante compartir estas tecnologías. Yo salía a la calle con, con un gran amigo mío en Noruega a invitar a la gente, vengan, vengan a ver a Saturno, vengan, vengan a ver la Nébula de Orión. Y las personas, ¿y cuánto dinero quieren? No, 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 es gratis, es gratis, Venga, venga, vengan a ver. Lo importante es compartir las tecnologías. Y por lo tanto yo quiero que mis estudiantes aprendan haciendo, en este caso un simple sextante, pero con él, pueden medir altura de edificios, pueden medir el paso del sol, y esta información puede ser utilizada en modelos, por ejemplo, que pueden eh, eh, utilizar para la producción de energía solar. este es una, una máquina para estudiar ondas que fue hecha por un colega mío, eh, simon lorimer, que está hecha solamente con tape, palillos y plasticina, y sin embargo, se puede utilizar para estudiar diferentes principios, como, por ejemplo, eh, cómo la, eh, la amplitud de la onda no cambia la velocidad, o cómo la densidad eh, va a cambiar la velocidad, y si hay una refracción, si hay reflexión, etcétera. les llevo cinco minutos hacerlo. y esto viene a la cosa de tecnología. qué harían si tuvieran acceso a todas las bibliotecas del mundo? la mayoría de nosotros lo tenemos a través de internet pero muchos lo utilizan solamente como algo para divertirse, en vez de algo como para aprender. No solamente bibliotecas, podemos visitar museos, galerías, etc. La tercera idea que me gustaría hablar es sobre la ciencia. La ciencia no es lo que se aprende en los libros, sino es una metodología de investigación basada en el escepticismo. Para ello tengo un video. ¿Listo? No, your balance para el balance. Pero él no creía que funcionaba. And La estructura molecular hace so, que now, las vibraciones de su cuerpo se sincronicen y entren en armonía con las vibraciones cósmicas. Y por eso tiene un mejor balance. That's, oh. that's so weird. Y él no, creí, no creía. Pero ahora sí quedó convencido. Now, you were skeptical. A so if you Sin la piedra. Con la live. piedra, un balance perfecto. Oh, ¡No! It works. no. It works. El deportista del oh, grupo. <laughs>

como evidencia. Esta es una piedra cualquiera. Y solo un palabrerío que suene científico hace que las personas digan, ah, sí es cierto. Y cualquier cosa que uno les diga de prueba... <laughs> tiene que ver con la física. Si empujo de una manera casi imperceptible un poco fuera de su centro de masa, van a perder el equilibrio y solo necesita un dedo pero si empujo hacia su centro de masa oh, va a ser muy muy difícil <laughs> para mí votarlo. Pueden probarlo en casa y como el estudiante le di Is otro objeto cualquiera, un marcador. God, y él dice, <risa> <Why>? <risa> Estaba convencido que también el marcador tenía poderes psíquicos. <laughs> pero Leí hace poco en el blog de Guatemala Secular cómo Guatemala en realidad somos un país muy supersticioso. Y lo preocupante es que algunas supersticiones pueden ver, no bajan con el nivel educativo. Entonces, ¿qué se está enseñando en la universidad? Sobre todo cuestiones que tienen que ver con el temor. La creencia en el diablo y el infierno aumentan con la educación. Esto es diferente a lo que se ve en otros países. Esto tiene que ver con la fuerza del movimiento anticiencia en Guatemala. El movimiento anticiencia viene de Estados Unidos y la presidenta de la AAAS, que es la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, se ha mostrado preocupada por el avance del movimiento anticiencia. El movimiento anticiencia trata de mandarnos de nuevo a una edad oscura, la Edad Media. Y como dice ella, a veces las creencias no son fácilmente desmoronadas, sobre todo si está el elemento miedo, diablo, infierno. Mm. Pero ¿cuál es el problema de regresar a la Edad Media? Bueno, las soluciones de la Edad Media eran unas soluciones muy interesantes. Por ejemplo, cuando llegó la peste a París, se dispuso que era por la ira de Dios y para aplacarlo se trató de eliminar las malas palabras. Si, corta, si decías una mala palabra, te cortaban el labio. Otra, el otro labio y después la lengua. Y entonces ya no podías decir nada más. Eh, se dispuso que las personas no deberían de vivir en pecado y por lo tanto se casaron. Y que no debería, bueno, se casaron a la fuerza. <laughs> Los casaron. Eh, también se dispuso de que no debería de haber juego. Y aún, pese a este nuevo estado tan pío, Murieron más de 25.000 personas. El principal enemigo del movimiento anti ciencia es la teoría de la evolución. No sé por qué es tan ofensivo decir que los chimpancés son nuestros parientes. Yo me enorgullezco. Podemos ver cómo en Japón, país donde yo vivo, está hasta arriba con una aceptación de arriba del 80%, mientras que en otros países como Estados Unidos y Turquía, la aceptación es de 40% o menos. La pregunta es: ¿y dónde está Guatemala? Entonces, antes de venir, yo tr traté de organizar una encuesta control remoto y mis encuestadores tuvieron muchas dificultades, sobre todo porque la gente con poca educación se rehúsa a contestar. Eh, sin embargo, de entre las uh, respuestas encontramos, de una manera muy positiva y alentadora, que los universitarios, la mayoría de los universitarios, bueno, arriba de, del 65%, aceptan la teoría de la evolución. Pero esto no es lo mismo con personas que tienen educación media o a un bachillerato. Podemos ver que estamos a un nivel muy bajo. Entonces, si tratamos de interpolar estos resultados a toda Guatemala, pensaremos que estamos bastante bajo, porque el nivel educativo de nuestro país es muy bajo. Esto es algo alarmante y preocupante. Nos preocupa más la fe que la educación. En esta gráfica podemos ver religiosidad e índice de educación. Puse la banderita de Guatemala un poco grande para que la vean. Podemos ver que estamos hasta arriba. Somos un país de mucha fe, pero de muy poca educación. Solamente algunos cuantos países de África, eh, también India y Nepal, están un poco eh, hacia lo que sería nuestra izquierda. Y aún hay países en África, por ejemplo, Congo, pueden ver la banderita, está un poquito arriba y a la derecha de nosotros. Aún nuestros hermanos países de Latinoamérica tienen índices mucho mayores de educación. Japón, por otro lado, está hasta abajo, no es un país muy religioso, pero es un país bien educado. Haciéndole compañía vemos a los países escandinavos, países que pese a ser muy poco religiosos, han alcanzado a resolver muchos de sus problemas sociales. Se trata pues no de hablar en contra de la religión, sino de decir que tenemos que movernos para allá, a la derecha, a la derecha de la gráfica, no a la derecha política. Esta es una foto de un, de un cuaderno de un estudiante en Guatemala. ¿Es esto como se enseña la ciencia? Debe utilizar su Biblia. Esto está creando conflicto, pero yo creo, es mi opinión, que la ciencia y la religión no tienen por qué estar en conflicto. Y para eso quiero mostrar personas como Norman Borlaug. Algunos de ustedes han oído de Norman Borlaug. Es una de las personas más heroicas, desde mi punto de vista. Él era luterano, por cierto, eh, y se estima que salvó más de mil millones de vidas con sus avances eh, en la agricultura. Otras personas, como por ejemplo el profesor Kenneth Miller, que es uno de los principales oponentes del creacionismo. El profesor Kenneth Miller también es una persona religiosa. Y a mí me gusta invitar a todas las personas que tienen problemas, tienen dificultades de aceptar la evidencia, porque la evidencia está y existe, pero la mayoría de personas no la conocen. Que lean el libro del profesor Miller. Bueno, tiene varios. Leer el libro de biología es, es increíble y se utiliza como libro de texto en muchas universidades, pero también el libro Buscando el Dios de Darwin muestra cómo la evidencia es realmente fuerte. No podemos hablar realmente de una teoría de evolución, sino de un hecho evolutivo. No olvidemos también al gran eh, eh, Francis Collins que dirigió el proyecto del genoma humano, que es parte de la evidencia en conjunto con los genomas de los chimpancés y el gorila, que muestran que realmente somos una gran familia. Entonces, cuando yo hablo de educación secular, no estoy hablando de una educación de ateos. Una clase secular es así como la vemos. No es muy diferente a las clases de otros, de otros países, bueno, exceptuando la cantidad de recursos que tenemos en Japón. Como digo, son, mis estudiantes son afortunados. La educación secular es una educación que crea espacio para todos. Yo les pedí a mis estudiantes que escribieran en la tableta cuál era su, su religión, les expliqué cuál era el objetivo. Y aunque sea difícil ver, tenemos estudiante musulmán sentado al lado del estudiante judía. No hay conflictos. Tenemos estudiantes luteranos, estudiantes católicos, estudiantes deístas. Un ateo atrás, una confundida. <laughs> Otro que se dispuso a dibujar el mono evolucionando al ser humano. Esta es la educación secular, una educación en donde hay espacio para todos. El hecho que yo sea ateo no quiere decir que sea una persona mala. Creo que en Guatemala tenemos que aprender a aceptar que nuestro punto de vista o nuestra visión no es necesariamente la misma de todos. Y por lo tanto, lo más importante es que si yo necesito esta creencia para ser una persona buena, está bien, pero entonces mostrarlo con hechos y no con palabras. No importa cuál sea la religión de ustedes, lo importante es cómo actúan como seres humanos. conclusión, los dejo con la idea de que somos polvo de las estrellas, pero polvo que puede aprender. Somos la manera del cosmos de aprender a conocerse a sí mismo. Una cita del gran Carl Sagan. Muchísimas gracias.